Muy bien amigos, comenzamos. Aquí estamos en Cadena Universal Radio para los oyentes del canal de, de radio, el canal genérico pues eh, saludarles, decirles que esto que están ustedes escuchando, si es a través de la radio, lo pueden ver y por lo tanto acompañado de las imágenes de los productos que aquí estamos presentando. Y por otra parte, a los que nos seguís a través del canal de YouTube, muchas gracias. Os pedimos encarecidamente que le deis un like si os gusta, si no os gusta criticarlo, pero en definitiva que podamos mover un poco este canal que lo hacemos por y para vosotros. Eh, como sabéis, eh, bueno, pues nuestro programa pues, eh, tiene la posibilidad de hacer eh, di diferentes tipos de vídeos, tanto de drones eh, como de tecnología. No somos expertos en lo que es la, la profundidad, entrar en profundidad, que si los hercios, que si los flaps, que si... Nah, eso no interesa. Queremos llegar y, y lo estamos intentando y lo estamos logrando por la cantidad de mensajes y de correos que recibimos, pues en unas ocasiones dándonos consejos, en, otra cosa, en otras ocasiones felicitaciones. Nos encantan tanto unas cosas como otras. Pero bien, a lo que voy. Eh, como sabéis, disponemos pues, de las diferentes cámaras que hay en este momento en el mercado. Todo aquello que aparece lo compramos, lo adquirimos, nadie nos regala nada, no queremos absolutamente nada. Y es la única manera de poder estar en este país de nombre España eh, ejerciendo esta profesión de manera totalmente y con absoluta libertad. Bueno, a lo que voy, eh, que si no me enrollo. Eh, la cuestión es que en cámaras puedo hablaros de la DJI, la Pocket, la 1, la 2, la Insta la X2, la X3 y. Bueno, hemos tenido la oportunidad de adquirir en el corte inglés, con la rapidez que le caracteriza a este magnífico establecimiento, la DJI Osmo Action 3. Lo hicimos de, después de ver varios eh, unboxing, varias eh, referencias, en las que de alguna manera u otra todos los youtubers, los influencers, eh, pues eh, decían que era. La mejor cámara del mundo. De momento, no puedo entrar en esa materia porque no la hemos ni encendido ni cargado. Pero sí quiero eh, comentar una cosa. A ver si estáis o no de acuerdo conmigo. No os dais cuenta que cada modelo que sale siempre es el mejor y es el, el, el que hay que comprar, el que hay que recomendar, el que hay que que sin ese producto no eres nadie en la vida. Eso se llama sociedad de consumo, cuyos, eh, digamos, usuarios hacen caso de la cantidad de cosas que escuchan tanto en la radio como en los diferentes canales de YouTube. Ya no voy a decir televisión, porque eso está obsoleto. Es la obsolescencia programada más bonita que puede existir. Las grandes cadenas luchan contra los youtubers de máxima influencia, la verdad es que lo hacen bien los youtubers y a los de las televisiones, pues que les den. Vamos a lo que vamos, que es a lo que vinimos. Os quiero hablar de la DJI Osmo Action 3. Repito, no hemos hecho prueba, no hemos hecho un boxing, no hemos hecho, bueno, un boxing sí, porque aquí os presento lo que viene. En esta Osmo Action 3, en primer lugar, indicaros... Que debéis de adquirir sí o sí el modelo aventura combo es la única manera de conseguir no solamente un precio más o menos asequible anda creo que son los 400 y pico 500 euros no, no recuerdo exactamente y después tenéis que contar con una serie de accesorios que después os enseñaré esto es lo que trae el, el kit eh, aventura que a diferencia de lo que traen los otros repito es el más interesante el que de verdad os aconsejo en caso de que decidáis adquirir esta esta excelente máquina creo excelente por lo que he visto mejor dicho por lo que he podido eh, creerme no visto creerme a través de los diferentes eh, youtubers que trae esta este pack, pues un palo selfie, como podéis ver, un palo selfie, el cual tiene una mm, cuestión que yo quiero resaltar. En este modelo, por ejemplo, tenemos la posibilidad de colocarle a este palo selfie, que evidentemente aún ni lo hemos eh, abierto, ni lo hemos estirado. Vamos a, a ponerle el correspondiente adaptador. Esto sí que es una novedad ¿eh? dentro de todo lo que llevamos, pues bien. Ligereza a la hora de tal. Es de un metro y algo. Pues mirar, este palo llena. De, bueno, el palo eh, es el palo, me refiero al adaptador. Os puedo asegurar que es de lo más. de lo mejor que hemos podido probar. Se adapta perfectamente con un imán y lo mejor es la resistencia que tiene, porque imanes hay muchos, ¿no? Pero es que este de verdad que cuesta incluso sacarlo del sitio. O sea, es que hay, hay que hacer fuerza ¿eh? para sacarlo. Bien. Por lo tanto, aquí tenemos en principio ya montada la cámara. Viene aparte en este kit un soporte para pegar varias veces con también el famosísimo... Adaptador imán. Trae esta carcasa, que la vamos a probar ahora. Trae el cablecito de marras para carga. Trae un nuevo protector en caso de que se te pierda o se te arañe el que trae ya por defecto montado el, el propio objetivo. Y ahora quiero deciros otra cosa. Vamos a probar primero esto. Se, se instala verdaderamente fácil. Hay que reconocer el material, os puedo asegurar que es de lo mejor. Bueno, DJI, si algo tiene, son unos piratas, ¿no? Pero, pero si algo tiene es que hacen las cosas y las hacen, eh, pues eso, de, de primera división, ¿no? Es difícil encontrar en DJI un producto que no... Repito, este es un material de primera división. La pantalla trasera es un espectáculo. La pantalla delantera también es otro espectáculo. Puedo aseguraros, eh, yo he visto una funcionando y a la luz del día, el sol, pues evidentemente tienes que saber moverte, tienes que saber de alguna forma colocarla, pero no vas a tener nunca problema para comprobar todo. Bueno, dicho esto, dicho esto, este es el kit de la cuestión. Dentro de este pack vienen ni más ni menos que tres baterías. ¿Eh? que son más que necesarias para utilizar esta cámara porque si no aunque el fabricante habla de no sé cuántas cuántos millones de horas de aguante bueno ya sabes que a la hora de la verdad se reduce a muchísimo menos eh, tiene los indicadores de led para saber cuándo están cargadas otra ventaja es que si por ejemplo imagínate vas con una batería en la cámara ¿eh? batería en la cámara Llevas estas cargadas y te quedas, te quedas sin batería en el móvil porque mamá te ha llamado todo el día y has tenido que atenderla todas las veces, la parienta pues lo mismo, etcétera, etcétera. Con esto tienes la ventaja de que puedes cargar tu móvil, o sea, que es digamos una power bank por llamarlo de alguna manera. Bueno, esto es en principio lo que trae el Kit llamado recordemos aventura combo y digo yo ojo, importantísimo, la curiosísima e interesantísima y necesaria micro sd. Eh, yo normalmente adquiero las Scandis, las andies, no En este caso, fiándome de la de la propia marca de DJI. Me hablaron de bueno de que es válida también la Pro Plus de, de Samsung y he adquirido la de 256 gigas Creo que ahorrarse 3 eurillos en una tarjeta de menos capacidad es absurdo. Es mi, mi particular y modesta opinión. Y ahora vamos a la otra parte de la historia. Vamos a dejar aquí todo lo que tenemos de artilugios de esta maravillosísima cámara, la cual también viene, pues lógicamente, con su guía de inicio rápido, etcétera, 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 toda la historia, a vida y por haber. Y diréis, bueno, ¿y ahora qué más hace falta? Este es el kit de la cuestión. Pues mira, prepararos porque vamos a sacar aquí lo que no está escrito y algo más. ¿eh? Vamos a ver. Cae medio kiosco, pero no pasa nada. Empezamos por este, por esta, digamos, funda de silicona de Piaget. Eh, ¿Por qué funda de silicona? Pues porque a veces el llevarla sin la carcasa, ¿eh? que ya veis que se saca perfectamente, sale de verdad a la primera. Y además, repito, con un material, eh, vamos. Delicioso, que diría, casi está para comérselo. Mira, entre las mil hojas de, de la confitería rabade de Betanzos y esto, pues, me la comería por lo que, ay, que mira, tiene hasta imán esta parte. ¿eh? Tiene hasta imán, claro, claro, claro. Ojo, tiene hasta imán. Mirar por dónde. Acabamos de descubrirlo, porque también puedes colocarla aquí. Para aquellos que hacéis tiki-toking eh, y vídeos en vertical, aquí tenéis la posibilidad de hacerlo con esta magnífica carcasa. Bueno, lo que os decía, a mayores, súper necesario. Las pegatinas, nada. Este producto, este artículo, que es de la marca eh, GTX, eh, funda protectora de goma que va a serviros, va a haceros mucha falta si no la queréis usar, como digo, con este otro protector. Trae, lógicamente, y algo muy importante, que no trae la cámara una vez que le quitas el... Mirar, una vez que le quitáis esto, ya os queda el objetivo. Por lo tanto, aquí ya hay un riesgo. Quieras o no, aquí hay un riesgo. Por lo tanto, es necesario... Que la suerte te acompañe y colocarle un auténtico protector. Un protector que tienes que quitarle este que por cierto viene en dos, como podéis ver, y entonces tienes la cámara protegida. Es como debe estar. Seguimos. Pues ya sabéis, esto es lo que es. Tampoco aquí vamos a, a rizar el rizo. Es lo que es. Supongo que a algunos no le daréis uso. Nosotros porque nos movemos por terrenos escabrosos, pues tenemos que tenerlo. Viene con su cordoncito para que no se te pierda. Eh, más que no se te pierda, que no te caiga, porque el perderse aún sería lo de menos. Bien, vamos a seguir. Mirad. Otro es que esto merece incluso un, eh, un desempaquetado aparte. Esto merece un desempaquetado aparte. Simplemente... Os voy a enseñar lo que es la caja. Ya veréis lo que es. Si tenéis una cámara de acción, debéis tener esto. Vamos a seguir. Todo esto es necesario, ¿eh? si no vas a quedar cojo. Bueno, este es otro soporte como el que tiene la, la cámara, uno que hemos pedido a mayores, que también es interesante porque... En fin, si te mueves por ahí, pues debes de ir muy protegido. Aquí tenemos otra de las cosas que considero fundamentales a la hora de adquirir una máquina de estas, y es la protección de la lente, aparte de la gomita, el cristalito. Vamos, como en los móviles, ¿no? Lo mismo, el protectorcito. Y después Vamos a otra de las cuestiones que quiero enseñaros, que son los filtros. En este caso, nosotros hemos optado por un filtro de la marca Freewell, que es una de, de las marcas más conocidas y más, eh, digamos, famosas. Yo, la verdad es que llega un momento en que hay tantas marcas famosas que no... Bueno, este es un filtro que eh, se utiliza es el, el lunatic, lumatic, algo de lu, pero es para utilizar por la noche, evitar reflejos nocturnos. ¿Eh? A ver si lo pone por aquí. No, aquí pone pollution, revol, revolution filter, una revolución de los filtros. Muy bien, pues no es eso, eh, pero yo le digo así, porque yo soy de francés que vamos a engañarnos a mí lo de lo inglés nunca me fue eso de circular por la izquierda ya me dice mucho ahí no hasta ahí ¿eh? hasta ahí y después tenemos el otro filtro que hemos pedido también que considero importante a la hora de, de bueno sacarle más productos los reflejos y tal que este es un clásico eh, pues el clásico filtro que evita pues el que te eh, los rayos solares este quemen incluso el objetivo o que tengas la, eh, la cámara enfocada hacia el sol y todo sea sola y brillante y tal, esto le quita bastante, bastante, digamos, eh, reflejos y es el, los clásicos CPL, los ND, que quiere abrirse pero no quiere abrirse, esto es lo que pasa ahora sí. Que está nada, es ni más ni menos que un filtro, o sea que tampoco vamos a darle más importancia, pero es importante eso. Sí, lo importante es que nos hagáis con un filtro nd y el de la noche, ¿eh? el lunati illuminati. El Para mí sería Illuminati, ya que soy medio Illuminati, pues este sería un filtro Illuminati, y esto es lo que hay. Ahora diréis. Y qué hay en esta caja, ¿no? Queréis saberlo. Ay, lo hago. Esto es muy fuerte. ¿eh? Va. Vale. Ya que habéis llegado aquí, vamos a abrirlo. Ya que habéis llegado aquí, vamos a abrirlo. Vamos a poner las cosas así, cuidas, cuidadosas. Nada de tirarlas ahí de cualquier manera. Las cosas tienen que estar cada una en su sitio. ¿Eh? Ahí está. Ay, 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 ay. A ver. Mientras lo voy desempaquetando. ¿Qué creéis que es? Venga. Decidme. Ya, ya sé lo que pensáis, ¿no? Para colocarla aquí, la cámara, pum, colocas aquí la cámara ¿no? con su adaptador directamente, pam, ¿no? y ya está, ¿no? Bueno, vais bien, pero no por completo. Mirad, esto tiene un imán que para abrirlo. Yo tuve que llamar a los bomberos el primer día. Y el segundo día que soy, madre mía, del amor hermoso. Esto es la leche. Y ya sabéis ahora para dónde va. Ay Dios, ahí está. Pues mirad, sencillo. Va para adentro. Y ahí queda. El precio de esto ronda los 30 euros. Tiene también su base por si quieres colocarla en el coche. Bueno, esto ahora para sacarlo ya no os cuento. Ahí está. ¿Eh? Por si quieres colocarla en el coche, la puedes colocar en el coche pegadita y a funcionar. Repito tengo o tenemos infinidad de modelos de este estilo de accesorios de este estilo puedo escuchar cómo, cómo agarra es que vamos es que lo, lo engancha por cualquier sitio ¿eh? tiene su tiene su forma concretamente es así ¿eh? por los imanes lleva seis imanes pero de alta resistencia es más pasas por una muralla digamos de hierro y, y, y lo llevas en el pecho y ¡rum! te tira hacia la muralla en fin amigos esto es lo que quería enseñaros hacer lo que buenamente os parezca creo que este equipo es de lo mejorcito que pueda haber en cámaras de acción. La cuestión es si necesitáis una cámara de acción o no. Después, si me preguntáis a mí, yo en estos momentos la cámara a la que más uso le doy por su practicidad es a la Osmo Pocket 2. Pero claro, es diferente. Cada cosa para lo que es. Y como aquí, de alguna manera, nos gusta la tecnología pues os ofrecemos lo que nos viene llegando y que nos da tiempo, repito, a contaros y a enseñaros. Muchas gracias por estar ahí, ese like os lo agradecemos, ese comentario también, aunque sea como un comentario a los que llaman críticos, ya veis que en el canal no tenemos eh, restricción de comentarios, podéis poner lo que os dé la gana. El halago, bueno, pues no es que nos encante, no lo desagradecemos y la crítica, evidentemente, es lo que más nos interesa porque es la única manera de poder seguir aquí entreteniéndonos, que es nuestra misión. A los oyentes del Cowboy de Medianoche Radio, en Twitter, arroba elcowboyradio, recordarles que esto que acaban de escuchar lo pueden ver en imágenes a través de nuestro canal en YouTube el cowboy de medianoche punto y final muchas gracias por vuestra atención y como ni mi perra ni mi gato me tienen la claqueta pues yo os despido así